Hola a todos, se viene un nuevo vídeo. Vamos a seguir con la serie de Instagram a YouTube, que es explicar un vídeo que ha funcionado en Instagram y que ha servido a mucha gente. Pues aquí lo vamos a explicar en profundidad. Antes que nada, voy a poner el vídeo y luego comentamos. Vamos al lío. Seis niveles de la escala mayor. La escala mayor es la escala más popular de la música occidental, es sobre la que hemos construido la arquitectura armónica de todas las canciones que venimos escuchando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y básicamente lo que vamos a hacer es, por capas, ir añadiendo capas de conocimiento a esta escala, ¿no? Una cosa es el nivel 1, como sabemos, es simplemente conocer la escala. Do a re un tono, re a mi un tono, mi a fa medio tono. Esto lo separamos con un tono de fa a sol y ahora viene otro acorde igual. De sol a la un tono, de la a si un tono y de si a do medio tono. ¿De acuerdo? Esto es la escala mayor, el ejemplo en tono de do, ¿vale? Pero lo importante son los intervalos, porque eso, moviendo la nota original, podemos conseguir cualquier tono, ¿vale? Cualquier escala mayor en cualquier tono. Ponemos, en lugar de un do al principio, ponemos pues un fa y respetamos los intervalos, nos saldrá con alteraciones, habrá una alteración en este caso, pero respetaremos la distancia de tonos. De fa a fa sol un tono, de sol a la un tono, de la a si bemol medio tono, porque ahora tendría que venir el medio tono, por eso rebajamos el si bemol. Si bemol a do ya se cumple que hay un tono. De do a re un tono, de re a mi un tono, de mi a fa ya hay medio tono, por lo tanto ya hemos acabado la escala. Bueno, una vez tenemos entendido esto, vamos a ver qué pasa, cómo se aplica en la guitarra. Aquí en el vídeo lo que hago es coger una posición, que para mí es lo interesante del vídeo porque explica, encapsula todo lo que debemos conocer en una posición. Y luego lo podemos extrapolar a las demás posiciones. Porque la guitarra es un instrumento muy posicional, muy de visual, ¿no? Que nos sirve el mismo patrón en un sitio que en otro. Por ejemplo, vamos a coger la guitarra y esto se ve muy fácil. Cuando nosotros todos aprendemos este acorde, un acorde mayor, en este caso es do, porque su fundamental es do, pero la misma forma, si cambia la fundamental, la misma forma da origen a otro acorde de la misma especie, en este caso, si mayor. Esto es una ventaja a nivel instrumental, esto no ocurre con el piano, cada vez tenemos que tener en cuenta distintas disposiciones en función de las alteraciones, ¿de acuerdo? No siempre es la misma digitación para conseguir el mismo acorde. Y lo mismo ocurre con escalas. Esto es la escala mayor de do, pero esto es la escala mayor de re. Con lo cual, el mismo dibujo, por así llamarlo, nos vale para todos los tonos. Vale, una vez tenemos esto entendido, comprendemos que solo tenemos que aprender una vez lo que es el conjunto de patrones y dibujos relacionados a la escala que estemos estudiando en este momento, en este caso a la escala mayor. Solo tengo que aprender una vez porque luego, cuando quiera tocar esta digitación en otro tono, la tocaré exactamente igual, por lo tanto no tengo que repasar eso una y otra vez. Este sistema, como de cajones,
de escalas tiene muchos nombres, ¿vale? Está el Caget, el sistema Caget, está el sistema 3-1 notas por cuerda, está el mío, que os dejo el libro aquí, el Visual System, que es una mezcla de todas las cosas. Pero bueno, independientemente del sistema que cojas, lo que nos interesa es que aquel cajón, aquella posición, aquel marco de la guitarra que tú escojas para estudiar, contenga todas las cosas que te voy a explicar a continuación, todos los niveles. Da igual, si no te gusta este dibujo que estoy tocando, coge el tuyo, elige el tuyo, da igual. Simplemente tienes que saber hacer todo lo que ahora te voy a explicar en ese dibujo o en este, en el que tú quieras, ¿de acuerdo? Vamos a los niveles. El primer nivel, antes de ni siquiera tocar la escala mayor al completo, hay una forma de hacer sonar ese carácter mayor y diatónico muy, muy popular. O sea, popularizado tanto que me he visto obligado a establecerlo como el nivel más básico, ¿vale? Que sería... la escala pentatónica mayor. ¿De acuerdo? Muy popular. Esa es una reducción de la escala mayor, es como una sustracción de la escala mayor en la que le quitamos dos notas, ¿vale? Cuarto y séptimo grado a la escala mayor. Le quitamos estas dos y tenemos esta escala que dará, sonará muy bluesera, sonará muy rock, pop, dentro de ese estilo, ¿de acuerdo? Ese sería el primer nivel. Pues oye, vas a tocar algo en un modo mayor, todo tonal, no hay cambios de tono, no hay cambios de acordes drásticos, pues oye, puedes improvisar en un estado embrionario, digamos, con esa escala y divertirte mucho. Ahora, nivel 2. Este ya es el origen de todo, ¿vale? La escala mayor. Ok, aquí tenemos... hay infinidad de posiciones en las que puedes aprenderla. Yo recomiendo estas. Vamos a centrarnos solo en una y luego será mucho más fácil. Una vez tengamos todo ese trabajo hecho en una posición, ya iremos repasando las siguientes, ¿de acuerdo? Según el sistema habrá 5 posiciones, según el sistema habrá 7 si iniciamos desde cada una de las notas de la escala. Pero bueno, yo recomiendo otra vez mi sistema, el Visual System, pero sed libres de elegir el que a vosotros os vaya mejor. De acuerdo, una vez tenemos el segundo nivel entendido, tenemos la escala mayor, pero... tampoco acaba de sonar muy bien a nada porque aún no hemos construido cimientos sólidos de conocimiento como para saber qué hacer con esta escala, ¿de acuerdo? Vamos al paso 3. El paso 3 sería construir los acordes que nacen de cada una de las notas de la escala. De aquí construiremos un acorde, de aquí otro, 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 y este es el mismo primero. ¿Vale? Esto puede ser tríadas de 3 notas o cuatríadas de 4. Vamos a hacer directamente cuatríadas y ya me detendré en un futuro, si os interesa, en cómo es la construcción de las tríadas, cómo es la armonía básica mayor, ¿de acuerdo? Ahora doy por entendido esto y voy directamente a su interpretación en la guitarra. Primero, Maj 7. Segundo, menor 7. Tercero, menor 7. 4, Maj 7, quinto, séptima, sexto, menor 7, séptimo, menor 7, bemol 5, o semi disminuido, y llegamos otra vez al 1. Vale, ahora sí. Ahora sí que tenemos la posibilidad de construir progresiones de acordes y sabemos qué escala vamos a usar sobre ella. Tenemos ya unos conocimientos básicos preliminares para poder crear canciones y melodías encima de esas ruedas de acordes, ¿de acuerdo?
Siguiente paso, arpegios. Son los mismos acordes que hemos tocado en el anterior paso, pero desplegados melódicamente. Esto contribuye mucho a enriquecer nuestras líneas y a hacer sonar esos acordes que están o bien en la armonía o bien en nuestra cabeza como extensión de la armonía que está sonando. ¿Cómo se hace? Pues vamos a partir de cada una de las notas y vamos a construir terceras, ¿vale? Saltando una nota. Me salto esta. Me salto esta. Me salto esta. Y ahí tengo el primer arpegio. 1 más 7. Do mayor séptima, re menor séptima, mi menor séptima, fa mayor séptima, sol 7, la menor 7, menor 7 bemol 5 o semi disminuido, y do max 7 otra vez. Estos arpegios nos ayudarán, como digo, a crear melodías que sean muy fáciles de entender al oído, ¿de acuerdo? Transmitirán una lógica muy clara y evidente y a la vez muy, muy bonita, o sea que son un recurso muy recomendable a explotar. Ahí lo veis como que queda muy claro. Siguiente nivel. Tenemos ya la escala pentatónica mayor, tenemos la escala mayor, tenemos los acordes y tenemos los arpegios. Ahora necesitamos algún tipo de guía o algún tipo de punto de partida para a aprender a construir líneas, a aprender a hablar con estas palabras. Nos han enseñado las letras, nos han enseñado las palabras, cómo se forman, y ahora necesitamos un poco de sintaxis, ¿de acuerdo? De, a ver, aquí un nombre, aquí un verbo, aquí un sujeto predicado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer eso. Para eso tenemos el siguiente nivel, el penúltimo, que es el 251. Escoger de todas los arpegios y los acordes y las notas que tenemos, esas que deletrean este sabor. ¿Vale? Esto lo explico muy bien en los 7 niveles del 251, que os lo dejo por aquí. Que me centro solo en este nivel, por así decirlo. ¿De acuerdo? Básicamente yo voy al lío. Estoy haciendo es melodías que toquen esta, que sigan esta progresión. 2, un compás, 5, otro compás y 1, 2 compases. Y para ello me apoyo en las notas del arpegio, las notas del paso anterior, para hacer sonar muy claramente esa armonía en mi melodía. Si hacemos eso, tenemos ya un punto de partida, una lógica. Lo voy a hacer a negras para que veáis. Pero lo podéis ver cómo seguía esa progresión. Con lo cual ahí tenemos un punto inicial, como si no sabemos de dónde empezar a tomar ideas, pues ahí tenemos una lógica de dónde beber, ¿no?
De acuerdo, y vamos al último punto, al último nivel, que sería hacer exactamente lo mismo, pero añadir notas cromáticas en tiempo débil. Tiempo débil son el 2 y el 4, si lo miramos como en un compás de 4-4, el primero y el tercero son fuertes, el segundo y el cuarto son débiles. Con lo cual, vamos simplemente a añadir esas notas cromáticas en los tiempos débiles. Estos son los 6 niveles de la escala mayor. Hemos visto cómo podemos profundizar en cada una de las capas de la escala mayor y ir añadiendo capas de conocimiento. O sea, ahora tendremos que repetir esto en todas las posiciones para estar seguros que podemos dominarlo en cualquier contexto, en cualquier tono. Pero bueno, tenemos al menos identificado el camino y espero que os sirva a muchos para enfocar no solo esta escala, sino cualquier otra. Haremos, si os ha gustado, haré el vídeo sobre la escala menor, sobre la melódica, sobre la armónica, y así veremos cómo esta metodología de trabajar por capas nos da la sensación de que controlamos el proceso, que a veces es fácil perderse en el camino del aprendizaje guitarrístico. Así que nada, si os ha gustado, like, suscribiros, compartirlo con amigos, dejadme un comentario y nada, hasta el próximo vídeo.